Violeta Ortiz Berea confirmó su embarazo, siento una gran felicidad. La actriz anunció que se encuentra en la dulce espera junto a su pareja Juan Ingaramo y que lleva 3 meses de embarazo. Entérate más, en la nota. Luego de varios meses aguantándose la noticia, Violeta Ortiz Berea anunció que se encuentra en la dulce espera junto al cantante cordobés Juan Ingaramo. Estoy embarazada de 3 meses, siento una gran felicidad, manifestó, a pura emoción, la actriz. Además, Ortiz Berea manifestó que en este momento debe asumir compromisos laborales, pero que luego se dedicará por completo a su embarazo. Por ahora seguiré haciendo teatro por 3 meses más con Terapia Amorosa y a fines de abril grabaré 2 capítulos para una serie de Wainwright en Netflix, sostuvo en diálogo con primiciasia.com. Hace un tiempo, en la revista Para Ti había contado sobre sus ganas de ser madre. Ni loca me pierdo esa experiencia que todos dicen que es maravillosa. Lo que ocurre es que aún me cuesta proyectarme como mamá. Y concluyó sincera, siento que soy tan feliz así, que mi vida es tan tranquila, que tiene tanta libertad que me asusta perder un poco de todo eso para tener un bebé. Otra cosa que me pasa es que no entiendo que voy a cumplir 33 años, digo, perdón, ¿en qué momento pasaron los años? La actriz anunció que se encuentra en la dulce espera junto a su pareja Juan Ingaramo y que lleva 3 meses de embarazo. Entérate más, en la nota. Luego de varios meses aguantándose la noticia, Violeta Ortiz Berea anunció que se encuentra en la dulce espera junto al cantante cordobés Juan Ingaramo. Estoy embarazada de 3 meses, siento una gran felicidad, manifestó, a pura emoción, la actriz. Además, Ortiz Berea manifestó que en este momento debe asumir compromisos laborales, pero que luego se dedicará por completo a su embarazo. Por ahora seguiré haciendo teatro por 3 meses más con Terapia Amorosa y a fines de abril grabaré 2 capítulos para una serie de Wainwright en Netflix, sostuvo en diálogo con primiciasia.com. Hace un tiempo, en la revista Para Ti había contado sobre sus ganas de ser madre. Ni loca me pierdo esa experiencia que todos dicen que es maravillosa. Lo que ocurre es que aún me cuesta proyectarme como mamá. Y concluyó sincera, siento que soy tan feliz así, que mi vida es tan tranquila, que tiene tanta libertad que me asusta perder un poco de todo eso para tener un bebé.
Otra cosa que me pasa es que no entiendo que voy a cumplir 33 años, digo, perdón, ¿en qué momento pasaron los años?